What the hell? Hey, let me out of here. Detective Castellanos, what a pleasant surprise. Welcome back. You again? How are you here? I could ask you the same question. Regardless, it's nice to see a familiar face. Even if that face has seen far too much. You look tired, Detective. I can help you get back in shape. Just like before. Ja, pues sí. Lo dicho, todo esto no te lo explican de forma muy profunda, pero es un juego, por lo que veo, hecho para la gente que jugó el primero. Lo digo porque es bastante habitual tener muchas sagas donde realmente, pues hombre, puedes jugar a un juego nuevo sin tocar el anterior mucho. Y también se puede hacer aquí, por supuesto, no digo que no, pero bueno, hay bastantes cosas que yo estaría muy perdido de no haber sido por el primer juego, desde luego. Aunque también es cierto que imagino que la gran mayoría de gente que juegue a este ha jugado al anterior, no es como un caso de Resident Evil 7, igual que ha pasado mucho tiempo, ha cambiado mucho la saga, igual sí que es más independiente respecto a los demás, desde luego. Vale, atletismo, salud, combate, sigilo, es lo que más me gusta a mí, y recuperación. A ver, tenemos 2600 geles verdes o puntos, vale 5000 ya el primero. Manos firmes, menos oscilación de retícula. Salud, darse más vidas y más, pues creo que va a ser lo primero, ¿no? Creo que va a ser lo primero. Así que 1500 puntos gastados, sin duda alguna. Y lo dejamos ya así, porque poco más voy a poder hacer. Esto es resistencia, imagino que también velocidad y eso. Desbloquear caminos ponía ahí. Ah, vale, camino de mejoras, ok, perfecto. Vale, pues sin más, después ya miraremos más cosas, pero de momento con esto creo que andamos sobrados. Bueno, volvamos para el espejo, que rápido carga. En el primero tardaba bastante más en pasar de la habitación del hospital, la recepción, mejor dicho, al mundo este. Así que vamos para afuera a intentar seguir leyendo alguna de estas transmisiones que nos llegan. Hay una que estaba en teoría bastante cerca, de hecho, detrás de la iglesia tiene que ser, así que sigamos disfrutando y sufriendo a la vez de este Devil Within 2. Vamos para allá, en teoría con cierta confianza, porque ya sabemos que hay por aquí. Bueno, que hay hasta aquí. Nada más que esto. ¡Hombre! ¿Es el mismo de antes? Tiene pinta, ¿no? ¿Es el mismo? ¿Lleva un cuerpo? ¿Se repite esto? Tiene pinta, ¿no? De que lleva el cuerpo. Ah, pues no, mira. Lo lleva, pero no ha cargado. Hombre, que se repita está bastante feo. Pero que encima no se vea el cuerpo. Bueno, en fin. Vale, a ver. La transmisión estaba... Es que tiene que ser aquí mismo, ¿no? Ahí está. Esa casa azul tiene que ser. Bueno, azul. Es blanca realmente. No, más bien la del fondo, sí. Bueno, mejor llegamos y lo descubrimos. ¿Qué es esta de aquí? Esta no. De hecho, esto es la iglesia todavía, ¿no? Sí, es la iglesia. Vale, en principio, seguridad hasta llegar aquí. A ver, ¿qué nos encontramos en esta casa? Vale, pues esto es, sin más. Balas de pistola, pero esto no es lo que buscamos. La transmisión. Ya está. ¿En serio? Pues sí. Ya está. Hombre, me esperaba algo más. Y la otra está por ahí, pero más lejos. No puedo fijarla de momento. Imagino que es porque está bastante distante. Pero bueno, ya que estamos aquí, vamos a ver qué hay en esta casa. Cedar Avenue 322. A ver. Bueno. Polvo de humo. Parece que es un lugar de rellenar inventarios y más. Y bueno, tenemos ya 16 balas, que se agradece. Lleno, ¿qué es esto? Vale, botellas.
Hombre, zonas seguras hay unas que nos la marcan como zonas seguras, pero estos lugares, quieras o no, cierta... ¡Ay, qué bien! Cierta tranquilidad te pueden llegar a dar. Relativa, aunque sea. La tele, ¿se puede encender esta? No. A ver, es por ahí y es bastante lejos. A ver el mapa. ¿Es esa de ahí? Sí, tiene pinta. Pero esto está investigado ya, ¿no? Voy a mirar la casa entera porque está claro que es aquí. Igual hay algo más, alguna sorpresa. Uy, uy, uy. En el mapa sigue apareciendo el punto verde este. Y no hemos visto nada especial. Hemos pillado las balas del de fuera, pero nada más que eso. Hay un fallo de gráfico, ¿no? Tiene pinta. Sí, sí. Vale. La sangre aparece y desaparece. Vale, esto es. Esto es. Ahí ha estado yo. Y su intención era matarles. No he visto ningún tipo de cuerpo. Bueno, alguno habría, pero no nada especial, digamos. No cantidades muy grandes. Ahí está. A lo grande. Una trampilla. Fusible. Para fabricar objetos útiles. Bueno, pues nada. Hay más cosas, no creo yo, de hacer objetos que en el primero. Da la sensación bastante más. No sé si ir al subsuelo es buena idea, pero está muy fácil como para no hacerlo, ¿verdad? No, no se lo piensa este hombre. Joder. Qué bien. Qué bien. Espérate. Que esto es más interesante de lo que esperaba. Bastante más. Un servidor de ya saber qué hace. Ir a la médula. Arsenal. What? This computer's still working. What the? ¿Qué es esto? ¿Para pillar armas y eso? La médula, arsenal, es un sitio, evidentemente. Uño. Se ha abierto esto. Y tenemos aquí. Bueno, no es gran cosa. Abrir. Una escopeta estaría muy bien. Mira que yo en los shooters online, sobre todo, las escopetas las odio porque soy muy malo apuntando. Pero en estos juegos donde puedes ir en teoría con más calma y puedes apuntar con más tranquilidad, pues una escopeta te hace el trabajo muy bien. Y es muy gratificante, desde luego. Meter un escopetazo a medio metro de un bicho. Vale, esto lo que hace es, sin más, servirnos de arsenal de munición, ¿no? Digo yo, sin más. Munición o armas de lo que sea. Estoy en el mundo normal. No, que va. Esa puerta no estaba. Voy a salir, pero no entiendo nada. No entiendo nada. Absolutamente nada. Hombre, igual, ahora que lo pienso, es una forma de inventarse un viaje rápido, con cierto sentido, porque, hombre, al final es fantasía, es un mundo alternativo y pueden hacer lo que quieran. No soy muy fan de los mundos abiertos con viajes rápidos, es cierto. Estoy aquí, a ver si descubro... no veo dónde está la iglesia y eso. No tengo ni idea. Y la textura para estar en ultra, un poco pobre. Un poco pobre. Sí, estoy ahí, es evidente.
Sección D. Bueno. Vamos a ver dónde salimos. Espera, tengo el mapa normal. A ver si me dice algo. ¡Oh! Ok. Ok. Cambiar zona. Vale, estamos en otra zona. Sí, sí, sí. Zona residencial y la médula. Pero esto de la médula... Bueno, vamos a seguir descubriendo a ver qué es. Enemigos no tiene pinta de haber aquí. Es que, o sea, es imposible. Imposible tener peor o mejor timing, según lo veas. Absolutamente imposible. No parece que vaya a ponerme en muchos apuros este hombre. Bueno, hombre. Tiene un cuchillo, no me gusta. ¿What? Pero pasa aquí, coño. Ya está. Ese golpe no sé a qué ha venido. Será en esa puerta, ¿no? Que es metálica. Bueno, ascensor, de hecho. Ah, tú no tienes mucho que hacer ya conmigo. A ver. No. Nope. No, es que soy muy malo, joder. O en tu puta vida. He desactivado la puntería. Bueno, automática. La ayuda. Hombre, si jugara con ratón y teclado, pues igual mejor. Pero es que a la mínima que tenga que requerir de cierta precisión. Lo que os decía hace nada de la escopeta. A menos que con la escopeta es complicado fallar porque tienes más... más rango de disparo, desde luego. Y está seguro de que un tiro ya está fuera, ¿no? Si intento ir a la cabeza. Si soy malo ya con el ratón, imaginaos con un mando. Me ha quitado un trozo de vida que no me hace ninguna gracia. Tengo una jeringuilla que me va a curar prácticamente todo. Así que me la voy a dar. Me la voy a dar, no quiero... Bueno, todo no. No quiero andar con tonterías. A ver. No he mirado los ascensores, igual sería lo suyo. Que estaba abierto este de aquí. Este de aquí igual hay algo ahí escondido. Va a ser que no. No, que va. Está bloqueadísimo. Una caja con el logo este de Mobius. Creo que es el logo de Mobius. Nada. Todo tiene el logo, de hecho. No, esto no se puede abrir de ninguna forma. Y no hay ninguna sorpresa por aquí. Vale, venga. Ahí está. Ok. Tubería de metal. Ah, vale. Ok. A ver, ¿con qué nos encontramos por aquí? El tipo gritando. Aquí mismo está. ¡Joder! Pero a este no me lo voy a cargar ni de lejos. De un cuchillazo. A la cabeza, coño. ¿Ya está? Pues sí. La otra, la anterior, ha durado bastante más, ¿eh? En fin, a ver, me dejo algo por aquí. Cualquier cosa siempre ayuda. Nah, Mobius. Caja de fusibles estropeadas. Vale. Puedes activar temporalmente las cajas de fusibles estropeadas si les disparas un virote eléctrico con ballesta. Pero no tengo ballesta y quiero porque la ballesta en el primero, de verdad, que disfrute. Vale, mapa 2.0, ¿dónde está la estrellita? No hay. No hay. No hay. Eso está semi borrado, pero se debería intuir si estuviera ahí. A saber dónde ando. A saber.
El mapa imagino que no me dice nada aún. Exacto. Bueno, lo que he hecho me dice. ¿Esto qué? ¿Podré hacer algo con ello? No creo, ¿no? Coño. Vale. Tienen que coincidir. Frecuencia y amplitud. Vale. A ver. No soy capaz de cambiarlo como... Vale, ahora. Ahí está. ¿Te vale eso? Ahí sí, sí, ahí sí. Ahí te vale. Bueno, sencillote el puzzle. De eso sabía en el primero, creo. No sé si era en este juego, pero me suena de haber hecho algo del estilo de frecuencias. Imagino que era en el primero. Eso es chatarra, digo yo. Y hemos llegado a una caja que tiene muy buena pinta. Una escopeta, por favor, una escopeta. Vale, munición. Una escopeta, te pido. Es el final de este pasillo. Vale, armería. Cartuchos de escopeta, eso es muy bueno. Eso es muy bueno, está abierto, ¿no? Porque está verde. Digo yo, verde significa abierto. Rojo cerrado de toda la vida. ¡Oh, yes! Give me, give me. Nice. Give me. A ver, vamos a ponerla a la izquierda. Ahí está. Yes. Vale, ahora quiero más cartuchos. ¿Y aquí qué hay? A ver. Una jeringuilla no estaría mal. Chatarra, una botella, que no puedo pillar más. 15, pues ya ves. Ah, sí puedo, es pólvora. Estoy confundiendo la pólvora con las botellas todo el rato. Pero bueno, tenemos ya escopeta, así que podremos disfrutar de unos... Vaya. Pues no, no hay forma. De unos buenos disparos a bocajarro. Fijaos la amplitud de esto respecto a esto. A ver, tampoco es cuestión de gastarla a lo loco. Y va a ver ahora. A ver ahora si hay sorpresa aquí. Ahora que tenemos la escopeta. Bueno, madre mía. Hay que volver hasta donde estaba, ¿no? Tiene toda la pinta. Eso pues lo abriremos cuando haya ballestas disponibles. Nah, esto es lo mismo. Es el tipo que he matado ya. Pues voy a volver. ¡Hostia! ¿Qué pasa? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va el asunto? Es que no quiero gastar. Ah, sí quiero. Hola. ¿Qué? ¿Qué? Ah, toma por culo. ¿En serio? ¡Hombre! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Joder, la música. ¡Qué mal rollo! Pues un cartucho y no me lo he cargado. Parece que las mujeres son más fuertes en... Imagino que es hasta ahora casualidad, pero... La de antes, la del ascensor también, era mujer y la hija de puta ha aguantado más de lo que debería. Y sin embargo, ese maromo de ahí enorme, nada, un cuchillazo en el pecho y se acabó. Pues no me hace gracia haber gastado un cartucho para... Bueno, nada, entre comillas. Muy entre comillas. Carguemos. Bueno, volvamos. Alguna sorpresa más habrá, digo yo. Ahí está, velocidad, ante todo. Vale, esto es... ¡Me cago en tu puta vida! Mucha munición estoy gastando. Mucha munición. Y en este juego, al menos en el primero, eso no te perdona. Bueno, al menos pillamos... ¡Hombre! Geles. ¡Hala! Llavecilla. No he encontrado esto. Igual hay otro sitio especial. Igual volvemos a la recepción del hotel del primer Devil Within, que le tengo cierto cariño. Estaría bien volver a ver ese sitio. Hemos visto ya a Tatiana, pero no... No el mismo lugar. Porque en la oficina de del prota no había taquillas. Yo no las he visto al menos. Igual se abren después o lo que sea, pero bueno, en fin. Era un buen sistema el de taquillas del primero. Curioso, desde luego. Aunque viendo cómo van últimamente los videojuegos, me extraña que no haya que pagar por abrir las taquillas, ¿no? Eran básicamente taquillas que... Creo que eran... No sé si 100, eran bastantes. Conseguías llaves, eso, en lugares como estos que estamos viendo, pequeñas llaves, y podías abrir, pues, una taquilla con cada llave. Y tenían, pues, desde munición hasta pólvora, lo que sea, ¿no? Pequeñas cosas, pero bueno, era
una forma de incentivar, investigar los escenarios, ¿no? Encontrar una llave y poder conseguir algo, aunque sea poca cosa, que en ese juego pues importaba mucho. Y lo dicho, parece un sistema muy apropiado para decir, no, me das 1,99 y te doy 5 llaves. Y dices, joder, qué bueno. Quiero creer que no se les ha pasado ni por la cabeza, pero ya os digo, a estas alturas en los videojuegos modernos con el tema de las puñeteras microtransacciones, ahí están los ejemplos de Shadow of War o de Battlefront 2 como mejores, bueno, mejores, como últimos. Algún día, me temo. Algún día. Vale, pues hemos vuelto al ordenador y ahora voy a volver al lugar. Ahí está, mantener a Union Cedar Avenue 322. Pues nada, este lugar. Ok, pues se accede mediante un ordenador. Vale. Hay carga ahí, así que asumo que es un lugar completamente distinto. No está unido como pensaba yo. Y esto es una forma de amenizar la carga, sin más. Vale. Pues estamos de vuelta. Ya hemos investigado. Es una carga para la carga. Un poco extraño, ¿no? Esta doble carga. Igual es una forma de... No, sin más, ahora es automático prácticamente. Igual después aparecen más ordenadores por ahí para elegir otro sitio. Puede ser. Hombre, a ver, hay que admitir que estas cosas propias de videojuegos, que no tienen, pues, lógica, es ficción, al fin y al cabo, las sabe llevar bien, ¿no? La sabe integrar dentro de lo que es este universo. Porque lo normal sería hacer una especie de viaje rápido, de transportes y más historias, pero bueno. Digamos que durante la carga incluso el prota dice qué está pasando aquí, no entiende nada y no sé. Me parece que son detalles interesantes, ¿no? Que están hechos, sin más, para servir de excusa incluso de carga, ¿no? De esas zonas, pero bueno, se agradece que lo integren dentro del propio juego. Vale, ok. Todo esto estaba ya mirado. No, espera, esa puerta. Yes, cómo me está gustando esto. Cómo me está gustando esto. Hasta que una de esas hijas de puta me pille y me mate y me cabre con el juego. Bah. Bueno, de momento el principio del juego, quitando ese comienzo extraño. A ver, es normal que sea lento, pero esa primera media hora, lo que decía, ¿no? Desde fuera dices, ¿qué es esto, no? Ahora ya va más normal, más entendible. A ver, tenemos que hacer un buen paseo hasta allí. Hasta aquí puedo llegar fácil, hasta esa mesa de trabajo. Y después ya, pues, por el tren. Recuerdo que había un tren, es cierto. Ahí tenemos otro punto de guardado, un refugio. Espera, es el refugio del... ¿Puede ser? ¿Qué es esto? Resonancias. Ah, vale, la principal es esta, claro. Estoy haciendo tareas, digamos que secundarias. Pero bueno, vamos a empezar haciéndolas. No sé si tendré una muerte fácil aquí. Vamos a intentarlo, ¿no? Por si acaso, vamos a... Joder, si antes hablo. Ve muy mal, ¿eh? O sea, ve muy mal. Tienes que estar muy cerca para que te vean. ¿Qué había ahí? Vaya. Igual ahí puede ser buena. Es que no escuchas nada. O sea, la madre que os parió. ¡Qué sordera! Voy a intentar atraerla hasta aquí. Nah, es que se está yendo mucho y no va a escuchar esto. Ese es el problema. Es el problema. Bueno, he gastado una. Y otra. ¡Ah, mira! Vegetación. Por eso cambia el color. Entiendo. Bueno, pues esto no estaba en el primero, ni mucho menos, ¿eh? Ni de lejos. Pues es un punto interesante. Pues tú vas a ser mi primera pesa de...
de la vegetación, aunque no se ve una mierda, pero bueno. Ahora, cuando vuelva a la izquierda. Tiene un hacha. Venga. ¡Hala! Así sí. Así me gusta. Sigo con el hacha porque no me han pillado. Por lo que pude ver, el hacha era para cuando te cazaban, para poder librarte mejor. Vale, ok. Pues vamos por aquí. La señal. Voz de niña no. Es que, bueno, quiero primero ir a por la secundaria. Que es ir para abajo, sin más. Es esta de aquí. Bueno, es por ahí. No tengo marcado el punto en el aire porque no me gusta tener marcadores innecesarios en pantalla. Me gusta más buscarlos. Subir, no. No se puede pillar. Espera. Ah, vale. Ok. Pólvora. No, pero. A ver. A coger. Gracias. Un garaje. ¿Hay alguien vivo ahí? Ah, no creo. Una plantita. Coño. Me he acercado a donde sea que esté yendo. Bueno, yo voy a seguir avanzando. Hay muchas casas. Parece que se puede entrar en la mayoría. A ver este garaje que tiene. Se va a levantar. Es que se va a levantar. Se va a levantar como está mandado. Vamos. Es que es imposible que no lo haga. Imagino que este. Estás de puta broma. Estás de puta broma. Bueno, cuando lo abra ya sabéis qué va a pasar. Tengo 3 cartuchos. Aquí hay chatarra. Madre mía. ¿Algún cartucho más o sale? Me cago en puta vida. Puta vida. Si es que estaba cantado. ¿Y tú qué? Tú no irías ahora a imitarle, ¿no? ¿Eh? No tendrás la poca... Es un humano normal, ¿no? No parece que... Bueno, en fin. Puede parecer cualquier cosa. Era de esperar, desde luego. A ver. Pues parece que no pasa nada. Vale, sin más. Falsa alarma. Vamos por detrás. Vale, ahí tenemos fiesta. Ahí tenemos luces con una puerta. Hierba, munición de... ¡Hola! ¡No, joder! ¡Oh! ¡Cago en tu puta vida! Es que no sé cómo correr. Ir hacia atrás. Sotear, joder. No, no, no sé cómo esquivar. Sé que se podía, pero no me acuerdo. Creo que se podía. ¡No! No puede ser. No tengo cargado esto. No tengo cargado esto. El tema de esquivar, creo que se podía hacer algo. Vamos. No hay nadie más, ¿no? Nadie más va a saltar por aquí, espero. Hay uno ahí. Me cago en la madre que te parió. No tengo jeringuillas. Aunque las puedo hacer. Vale, vale, las puedo hacer. Creo que tengo de sobra. Joder. Bueno, de sobra. Justo. Justo. Voy a mirar ahora el tema de... Venga. Inyéctate. El tema de los controles, porque recuerdo que había un movimiento, ¿no? Me parece a mí. Porque es que ahí estás vendidísimo cuando te pillan de esa forma. Completamente. Pero igual no, ¿eh? Movimiento LS, acceso rápido. No, no, no. Es que cuando te van a pillar, ¿qué puedes hacer para evitarlo? No sé, me sonaba a mí algo. Bueno, vale, que no te pillen, así de claro. Más fácil que eso. Había uno más por ahí. No tengo munición de prácticamente nada. ¿Dónde está el colega ese?
que queda vivo. Un poco de gel. Me he cargado a unos cuantos, pero claro. Aquí otro. Había uno por ahí, ¿eh? Quedaba uno más. Quedaba alguien. Ah, espera. Por ahí a la izquierda igual es. No. Uf, qué sé. Joder. ¿Y esto? Yo no he llegado aquí. Ahí escucho cosas y veo cosas. Vale, más plantitas. ¿Dónde está el cabrón que estaba en este patio? No está aquí ya, vamos. No, no está por aquí. Yo creo que ellos no ven la luz. Eso no, no, no cambia el tema de tener la luz encendida para ellos. Me da la sensación. A ver, ábrete. ¡No! Hay cosas dentro, pero no se abre. A ver, ¿qué hay por aquí? Polvera y un poco de piezas. Basura. ¿Dónde estoy? Porque el objetivo muy lejos no va a andar. Exacto. Vale. Coño, para. Vale, este es el de 24 metros. A gastar más munición a lo tonto, espero que no. Ah, los fallos estos de la sangre. Qué random. Vale, ¿esto lo puedo romper o...? Sí, con el cuchillo. No sirve de mucho. Teniendo en cuenta esto, desde luego, pero bueno. Vale. De todo un poco. Vale, vamos a llegar al objetivo este, que está ahí al lado. Lo tenemos ahí mismo. ¿Puedo pasar por aquí? Sí, sí, ¿no? Sí. Oh, 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 oh. Vale, es aquí. Ahí está. Eso va a ser. Tiene toda la pinta, además. Sí, esto va a ser. ¿Está electrificado? Ah, no, no. Es eso. Pensaba que estaba electrificado o algo esto. Venga. Vale. Otro cuerpo de estos. Dos cartuchos, que está muy bien. Una botella. Vale, pero la señal no es... ¿En serio? ¿Me vais a rodear ahora, hijos de puta? ¿En serio? ¿Y qué hago? ¿Cómo salgo de aquí? Vale, ok. Vale, pues no me han tocado. Pues porque, no sé. No sé. Porque tenía cartuchos este hombre. Joder. Ay, mira, ese que no podías ahorrar de ninguna forma munición. O lo usabas o estabas muerto. Pero igualmente esto no es. No, ¿qué va? Está aquí. Está para allí. Vale, ahora puedo fijarla. Ahora puedo fijarla, vale. No sé muy bien qué había pillado antes. Bueno, pues nada, sigamos por aquí. Me quedan dos balas de esto y dos cartuchos de esto, muy bien. Mesa de trabajo estaría bien ir a una y hacer munición, Estaría muy bien. Y la tengo aquí. Sinceramente creo que voy a ir antes de... Eso va a ser, vamos, desde luego. Vale, una plantita más. Sí, voy a ir a hacer munición porque si no, o sea, cualquier tipo de... Coño. Cualquier tipo de sorpresa, mal asunto. Así que me voy al taller, vuelvo, que es por esta calle y continuamos. Vale, vamos a hacer... Cartuchos puedo. Vale, puedo hacer ya una jeringuilla más. Ah, no. Vale. Espera, pero si tengo...
Ah, tengo cero, ¿no? Tengo cero, tengo tres, ¿no? Bueno, tengo dos, vale, tengo dos. Cartucho, vale 5 y tengo 45 de pólvora. Cada uno 5, ¿no? Voy a hacer 6. Y el resto voy a... A la de esto. Me quedan 20, ¿no? No, 15 me quedaban. Vale, pues ya está. Me quedo con esto. Aquí había algo en este coche, exacto. Vamos a mirarlo. A ver. Es otro de estos. Pues munición tendrá, ¿no? Munición deberías tener un poquito para mí. Bueno, mira, qué bien. 4 balas de pistola. Y nada por aquí. Vale, pues nada. Continuamos. Está ahí mismo. Aquí hay festival, en este parking o lo que sea. Pero el mayor festival debería ser aquí. Vale, ok. Asumo que está abierto y que se están ahí poniendo las botas. ¡Ah! Vale, lo tengo que abrir. ¿En serio? Sí, hombre, hombre, allá vamos. Pero silenciosamente. ¡Oh my fucking!